En el proceso trascendental que llevó el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe a alcanzar la anhelada acreditación en salud por parte del ICONTET, la ingeniera Nini Joana Rentería emerge como una figura clave. En su rol como coordinadora de calidad, fue testigo y líder de la transformación cultural que permeó en la institución. Desde el inicio, digamos que la filosofía de, del doctor Tinoco cuando llegó a este hospital, independientemente de la situación en que lo, lo, lo consiguió, fue tener o sembrar unos cimientos de calidad, entonces empezamos con una, trabajando por una certificación en ISO 9001 eh, que se logró en el 2017 e inmediatamente arrancamos el trabajo para el proceso de acreditación que pues al principio se veía bastante lejano e imposible de alcanzar por las condiciones del hospital porque tocaba hacer una transformación de la cultura de todas las personas, no solamente de las que estaban sino de todas las personas que se fueron uniendo en el proceso y en el crecimiento del Thomas sin embargo, pues yo creo que todo lo que se hace con empeño, con amor, con constancia, con trabajo en equipo, pues se logra y pues ese fue el resultado pues que el Tomajuribe hoy orgullosamente le entrega a una comunidad, le entrega una, a un departamento y le entrega pues a todo el país. Es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos. Afortunadamente estuve en este proceso de mucho crecimiento. Estuve eh, desde el principio pues, acompañando desde diferentes eh, ángulos y pues, estoy muy feliz, igual que yo creo que todos todo acá en el hospital, de que esto se haya dado porque eh, esto significa un logro, y, pero también significa más trabajo, soñar más en grande y alcanzar otras cosas que el hospital tiene diseñadas y planteadas en su visión. Su testimonio refleja una travesía marcada por el esfuerzo colectivo, resaltando la importancia de la colaboración y el compromiso de todo el equipo para lograr este objetivo tan significativo en la historia del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Es para muchos y yo creo que este sentir no, no tiene palabras porque yo creo que muchos se lo han dicho. Nos llevó a soñar y a soñar en grande y nos demostró que sí se puede. Sí se puede creer y que las cosas se hacen realidad. Muchas gracias.